Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué ando haciendo ahora? Pues ando buscando qué cenar. No quiero comer en la calle, así que me he hecho el propósito de no comer en la calle. Entonces, pues, no voy a hacerlo. Tengo la estufa, pero le cierro el gas, porque no le he cerrado muy bien y se me ha tirado el gas últimamente. Primero voy a prenderle aquí. Voy a poner agua para un té. No sé si hace un té o hacer un chocolate. Chocolate voy a hacer mejor. Tengo chocolate. Mejor voy a hacer chocolate. Ah, pero el chocolate lo hago en esa cafetera, en esa. El chocolate lo voy a hacer acá mejor. Voy a poner agua. Una media taza de agua, porque utilizo esta leche. Esta leche no me cae mal, entonces uso esta leche, pero se me hace muy dulce. Antes me gustaba muchísimo tomar esta leche, pero ahora se me hace bastante dulce, entonces la rebajo con otra cantidad, igual, casi igual, por aquí así, de agua, para que no esté tan dulce. Entonces primero voy a poner el agua que se ponga a hervir. ¿Y qué ando haciendo ahora? Pues aquí tengo los trastes. Tengo los trastes allá porque está bien chiquito el espacio, entonces todo nada más los pongo ahí a escurrir en una parte de ahí. Y ahora voy a prender el otro. Me quedó el encendedor. Voy a prender este fuego. Y en ese fuego voy a utilizar el sartén mediano. ¿Dónde está el sartén mediano? Tengo uno grande y tengo uno pequeño. Este es el mediano. Y tengo uno más grande, pero este es el medianito, el que siempre uso. Ahí voy a echarle, voy a poner, ocupo el cuchillo. Ocupo, le voy a echar ajo. Le voy a echar ajo. Le voy a echar mantequilla, sí. Ajo y mantequilla. Y ocupo una cebolla. Acá tengo la cebolla. Le voy a echar mucha cebolla. Dos cebollas le voy a echar. Voy a utilizar dos cebollas. La voy a partir. Y los desperdicios los voy juntando. En esta ollita los estoy juntando los desperdicios. Voy a echar la leche porque ya comenzó a hervir. Ahorita está haciendo mucho frío. Bastante frío está haciendo. En la mañana llovió bastante. Como a la una dejó de llover. Fui al trabajo, pero no hubo trabajo porque, no fue nadie. Pero tuve que ir.
haya actividad o aunque no haya actividad, yo de todos modos tengo que ir. Y la pensaba en ir, dije, no voy a ir, pero porque había un montón de charcos, me andaba atascando aquí afuera. Dos cebollas utilicé. Dos cebollas. Te voy a echar un chorro de aceite. Un chorro de aceite. Y ahora le voy a echar mantequilla. Si le pongo la pura mantequilla, lo que va a pasar es que se va a quemar fácil. Y si le echo el aceite, pues no. Si le echo el aceite, no se quema la mantequilla. Por eso le eché un chorro de aceite. Y ya con la mantequilla, con el aceite ya no se quema la mantequilla. Le voy a echar mucho. Todas las cebollas. Muchas cebollas, dos cebollas. Dos cebollas. Voy a freír la cebolla. También le voy a echar ajo, pero el ajo se lo voy a echar ya cuando la cebolla esté más o menos frita. Le voy a echar la cebolla. Le voy a echar el ajo porque no quiero que se queme. El ajo se quema muy fácil, entonces no se lo voy a echar. Lo que sí le voy a echar es pimienta. Pimienta. Y se me tiró. Ya ni modo. Es que tengo que estarlo cuidando porque si no se me quema bien rápido. Son independientes, son medidas para utilizarla y le voy a echar azúcar, un chorro de azúcar, poquilla porque ya tiene mucho, ahora la voy a mover. Poquito azúcar porque la leche ya tiene mucho azúcar. Me tiró bastante. Sí, es que está cuidando la leche. No tiene que estar cuidando la leche. Porque bien rápido se desparrama. Sigo cuidando la leche. Tengo la cebolla. Les dije que no quería comer en la calle, pues. No quiero comer en la calle. Le voy a poner buscando. No le voy a poner sal porque le voy a echar una cucharada de consomé, pero ahorita. Una cucharada de consomé. Entonces dije, como no quiero comer en la calle, pues aquí ando cocinando. Entonces voy a servirme el café, el chocolate.
chocolate en una taza. ¿Dónde está la taza? En una taza. Ahorita que no lo voy a vaciar ahí porque para que se enfríe. La otra es medio una quemada que... A mí no me gustan las cosas calientes. Tengo los dientes bien sensibles. Como rechino los dientes, pues los dientes los tengo bien rebajados. Porque rechino mucho los dientes, entonces no puedo comer nada. Lo frío sí lo soporto, pero lo caliente no. Entonces cualquier cosita que esté caliente, así demasiado caliente, me recala bastante. Y el otro día cuando tomé atole que hice, no lo dejé enfriar y me tomé un trago y estaba demasiado. No me quemó tanto aquí, sino los dientes, la sensibilidad. Ya, entonces ahora le voy a echar una cucharada. Este ajo ya tiene bastante... es ajo picado. Le voy a echar una cucharada. Una cucharada de ajo. Y le voy a echar una cucharada de consomé. Una cucharada de consomé. Esto es consomé de pollo. Entonces le voy a mover para que se mezcle todo. Yo casi no uso el consomé en algunas cosas, pero casi no uso el consomé. Ya lo voy a apagar. No lo voy a apagar porque voy a poner, lo voy a apagar, sí. Ya estoy viendo. Tengo chiles, pero estos chiles son poblanos. Estos chiles poblanos, pues ya los compré hace tiempo y los había bajado al congelador ayer, antier, porque pensaba hacerlos, pero resulta que me fui a caminar. Lo voy a escurrir aquí. Estaba diciendo que esos son chiles poblanos que ya venden en bolsa. Están al comal. Están en el comal asados, desvenados, le quitaron las semillas y están cortadas en rajas. Lo que estoy haciéndola. Como yo había bajado ayer antier y resulta que me fui a caminar, pues se me olvidó que había bajado y no los hice. Entonces pues ahora yo ya regresé ayer. Bueno, regresé el mismo día, pero en la tarde. Y ya tenía mucha hambre y pues me puse a comerme el elote. Me gusta mucho el elote. Me puse a comer el elote, pues ahora ya desacompleté el platillo que iba a hacer, que es este. Pero como ya había bajado la bolsa y ya tenía un día, pues ya lo tenía que hacer. Y ahorita que venía pensando en la calle, comeré tacos, no comeré, comeré hot dog, no comeré, comeré hamburguesa, no comeré. Y así estaba. Y dije, no, voy a comerme lo que tengo ahí en la casa.
porque ya me acordé que tenía los chiles ahí, los había bajado. Entonces lo que estoy haciendo es mezclando todo. Y los enjuagué porque como estaban en el congelador, al bajarlos abajo, suelta como una, pues, el hielo que estaba congelado, entonces por eso los enjuagué. Y luego ahorita que pasé por allá por la tienda, iba a comprar una lata de elote, pero mejor compré un vasito de elote, pero los puros granos. Entonces ahora se los voy a echar aquí. Este es elote cocido. Ya la muchacha pensó que me lo iba a comer porque le dije, me da un vasito de elote. Y la señora se me quedó bien, le dije, pero con nada. Y dijo, sin nada, no, sin sal, no, sin limón, no. Pero aquí le ponen sal. Aquí los preparan, le ponen sal, limón, chile, mayonesa, mantequilla, chamoy, el jugo. Y luego, si no, ya los preparan con otras cosas, con tostilocos, con sopa. Entonces, pero yo lo pedí sin nada. Entonces, porque ya tenía la idea de prepararlo así. Porque está más rico que el que viene en lata. Y venía en el carro y me venía comiendo granitos de elote. Porque ya tenía mucha hambre. Entonces, pues aquí estoy haciendo toda la revoltura. Toda la revoltura. Toda la revoltura. Aquí tengo crema que había batido la otra vez. También se la voy a echar. Y compré otra lata pequeña. Esta es lata pequeña de crema. También se la voy a echar toda. No me gusta guardarla porque de todos modos, y una vez se la voy a echar toda. No me gusta guardarla en el refri. Esta porque me comí el otro día mucho. Comí mucho. Y le voy a agregar. Le voy a agregar agua. Aquí tengo el agua. Bueno, le voy a batir. Voy a hacer la batición. Echar un chorro de agua para que se mezcle todo. Y aquí tengo cilantro, le voy a echar unas ramitas de cilantro, unas ramitas de cilantro. Palitos no. Y le voy a poner poquito orégano. Todo y que hierva todo junto. Me salió bastante como para comer. Para comer unas 4 veces. Todo me salió bastante. Ahora lo que voy a hacer es que hierva todo junto. No le voy a poner sal porque ya le puse el consomé y el consomé tiene mucha sal. Creo que le voy a echar más cilantro. Aquí tengo el cilantro. Voy a echar más cilantro. Hirviendo esta preparación, le voy a dejar que hierva. Nada más que tengo que agarrar la cazuela porque se resbala. Resulta que esta, pues ya saben que la compré. Les mencioné el otro día que la compré. Y las parrillas, como tiene la pintura, el otro día se me resbaló la comida para allá. Porque con lo caliente y como la pintura está muy nueva, pues lo que pasa es que
Me resbaló la comida y se me cayó para allá. Entonces, pero tengo que hacer así, está bien resbaloso. Lo que quiero hacer es que hacer una alumbrada y quemar las parrillas para que se pongan como porosas y no se me resbale, porque se resbala bastante descuido y con lo caliente se resbala mucho. Ya voy a quitar esto. Voy a prender otra vez aquí. Tengo frijoles. Está cochorreada porque me chorreó. Estos frijoles ya los hice. Le eché un poquito de aceite para que. Los hice. Ya llevo tres calentadas. Los tenía hasta acá. Ya le bajé bastante. Y ya como me los quiero acabar, ya por eso ya quiero lavar la olla. Ya si no es lo que me voy a comer ahorita, y si no, ya se los voy a dar a. Allá, porque ya tiene 3 veces que los he calentado, entonces pues ya. Estos frijoles están más chinos que nada, o sea, están secos, demasiado secos. De primero me quedaron bien, bien aguados. Los freí en manteca y me quedaron bien aguados, pero ya con las recalentadas, esta es la tercera. La cuarta recalentada. Entonces, pues ya. Lo que me coma ahora y ya. Si me quedan, los voy a dar a los pollos, yo creo. Así que ahorita acá está haciendo bastante frío. Déjame verlo atrás. Bastante frío. Voy a prender la otra flama. Voy a prender esta de acá mejor, porque tengo más cerquitas. Y voy a poner este comal cuadrado. Quiero que se consuma el agua, es lo que quiero que se consuma el agua. A mí me gusta que queden como duritos, o sea, espesos. Y lo que quiero, le eché agua para que se mezcle primero todo y ahora ya quiero que se evapore y que quede lo puro, la pura mezcla. No me gusta que queden aguados. Voy a bajar para que quede, no esté tan alto. Esa cosa bajito, bajito. Y continúo con los frijoles. Especiales estos frijoles. Están especiales, pero ya, como dije, como ya es la cuarta vez, pues ya. Suficiente las recalentadas. Estos frijoles están como de rancho así. Estos son de rancho, estos frijoles. Mi mamá, cuando estábamos allá en el rancho, hacía bastantes frijoles y nosotros no teníamos luz eléctrica. Bueno, en el rancho aún no hay luz eléctrica. Y mi mamá cocía una olla grande de frijoles y los ponía a freír bastante, bastante con manteca. Y se freían bien suaves. Dejaba la bandeja con caldito y después hacía tortillas y lo poníamos hacia arriba y eso nos comíamos. Al hacer eso, lo que provocaba es que pues quitarle el caldo. Entonces pues ya comíamos todos porque éramos bastantes y dejaba la olla ahí. Y cada quien cuando le daba hambre, pues iba a calentar tortillas y se hacía tacos, lo que sea. Y después ella hacía comida y pues ya comíamos formal. Pero si alguien llegaba o no alcanzaba a comer, pues entonces comía y volvía a calentar los frijoles. Y así cada quien que iba, como éramos bastantes, ya lo voy a apagar. Como éramos bastantes, pues
Cada quien iba comiendo cuando tenía tiempo, pero pues mi mamá sí hacía desayuno y hacía su comida y hacía cena. Hay momentos en que coincidíamos todos y hay momentos pues que no. Entonces, pues unos calentaban los frijoles y volvían a calentar frijoles y hacían un huevo, volvían a calentar frijoles y se hacían un sopa, comían sopa, comiendo arroz y así. Entonces, pues los frijoles se recalentaban varias veces durante el transcurso del día y eso ocasionaba que se hicieran de esta forma, o sea, como espesitos, como quemaditos, como de una forma que no puedo explicar. Con muchas recalentadas y eso sabía muy bueno, que no cualquiera hace esos frijoles así de ese tipo. Y eso como ya tiene mucho, se hizo así de ese tipo, de ese. Pero sí se acababa la olla en el transcurso del día, o duraba un día y medio, todo el día, y ya mañana se acababa. Pero yo como ya tiene, pues en veces como aquí, en veces como en otra parte, en veces como en la calle, pues por eso no quiero comer mucho de lo mismo. Porque puede que a lo mejor, aunque está en el refri, pero mejor, prefiero que nada más cocinar un día y al siguiente, y si no, pues ya no me lo comí, pues ya. Aunque repito, Ana, puede que coma, desayune o en ocasiones cene o come lo mismo, pero el mismo día, ya el segundo día, como ya en la tarde, si tiene 2 días, como que ya la pienso, ya no quiero comer. Como esto voy a comer ahorita, voy a desayunar mañana y puede que a mediodía vuelva a comer y ya. Pero me va a sobrar bastante, no sé. Voy a hacer con tanto. Pero está bien rico. Ya casi se le quita todo lo aguadito. Quiero que quede espesito. Espesito. Pero le voy a subir más porque ya lo voy a apagar. La última hervida. La última hervida. Voy a poner el comal acá. Aquí el comal. Está muy calientísimo. Y de pasada llegué ahí a la tienda donde compré los elotes. Hay una tienda, entonces de casualidad la señora, pues en ocasiones, alcanzo a comprar tortillas y en ocasiones no. Las hace ahí una tiendita, la mamá de la señora de la tienda. Pero no todo el tiempo hace, nomás de vez en cuando. Miren, ella los hizo así, está todo. No digo que todo chueco, pero está muy. Ya está mayor la señora. Y cuando tiene ganas o cuando puede, pues hace. Casi nunca me toca. Ya cuando, si voy en la mañana, pero como no me las quiero llevar al trabajo, cuando voy ya regreso a la tienda otra vez, pues ya no hay. Y digo, oh, ¿por qué no compré? Pero como no las quiero traer en el carro, por el sol o así, no más quiero traer en el carro. Entonces, pues no las compro. Dije, cuando ya regrese, pues las voy a comprar. O en ocasiones gano para otra parte y pues ni modo de traer las tortillas por allá. Tamanda, voy a agarrar un plato. Entonces mi intención o mi idea es pues poner aquí la tortilla. Voy a poner otra. Y echarme estos frijoles. Dale una embarrada. Sí. Y echarle aquí. Hacerle así menos. Con mi chocolate, pero el chocolate de sabor está bien calientísimo. Vale la pena esperar y no comer en la calle.
alguien me invitó a comer. Fui a una fiesta e hicieron comida mexicana. Y hicieron chiles. Con tortillas de manteca recién hechos. Estaba muy rico. Pues espero que les haya gustado cómo hice estos. Estos chiles. Chiles con elote con rajas y crema. Con frijoles recalentados. Siempre algo que sea, me voy a quedar comiendo aquí lo más que pueda. Bueno, hasta que me llene, pues.